Yo de mayor quiero ser científica y masajista para pues crear cosas y también hacer experimentos. Yo voy a ser la gran científica. Venía a trabajar aquí porque me agrada la tecnología. Yo la gran voy a ser mestra. Me di mates y castellà. Ara estem treballant en els ecosistemes. Jo de gran vull ser investigadora perquè vull descobrir coses noves. Descobrir planetes i també descobrir malalties. Doncs ja des de petita me'n recordo un cop que estàvem al menjador amb els meus pares i estàvem veient la tele i estaven les notícies posades i sortia una dona i a sota posava el seu nom i biòloga. I me'n recordo que els hi vaig preguntar als meus pares què és una biòloga. I em van explicar, bueno, doncs és una persona que fa ciència i estudia les ciències de la vida, la natura, els animals, i vaig pensar, ui, això mola molt. Siempre me gustaba la escuela, me gustaba estudiar, me gustaba matemáticas y física. Y una vez saliendo del bachillerato, entre mis amigas nos preguntábamos qué es lo que más quieres en la vida, y a mí me salió así de, quiero ganar un premio Nobel. Y mi tía, la hermana de mi padre, tenía un laboratorio de análisis clínicos. Ella me adoraba ir a jugar en ese laboratorio. Es que me pasaba los días en el laboratorio. Entonces pues estaba allí jugando con con lo que tenía ella en allí dentro. Y pues entonces fue como, pues yo quiero hacer eso. Cuando tenía 12 años, un amigo de mis padres, que trabajaba para la universidad, me regaló un librito de unas 30 páginas de divulgación sobre el acelerador de hadrones de Ginebra que estaban construyendo. Y yo me lo leí del tirón y cuando lo cerré dije, yo quiero trabajar de esto. Sí que recuerdo como una fascinación por las estrellas, puede parecer así un topicazo, pero no, es de lo poco que recuerdo, mirarlas, preguntarme, ¿no? Conceptos como tiempo, espacio y supongo que luego también descubrí las matemáticas en el colegio. Cuando era petita, la verdad es que las profesiones que volía ser estaban basadas en las series que miraba, pero una que va calar bastante fuerte era forense, que bueno, más o menos está relacionada también con el mundo de la ciencia. Pero después, a medida que me anaba fent gran, bueno, arriba un momento que yo creo que a todos nos toca alguna malaltia de prop y llavors et comences a interessar una mica més en el món de la biologia, les malalties humanes i els tractaments que hi ha, què s'està fent. Mi padre és ingeniero, mi madre és matemàtica i a mi sempre me gustaven les matèries de mates i de física i de mayor decidí seguir una carrera de ingeniería electrónica i de telecomunicaciones y acabé siendo un telecos. Y ahora trabajando en temas de edge computing aquí en el BCG.